su primer torneo de adaptación en la Liga Premier. La trinca fresera del Irapuato no logró calificarse a la fiesta grande, pero sí ganó bastante experiencia, con la cual el profe Ernesto Sosa, técnico fresero, ve la campaña venidera con muchos frutos para los guanajuatenses. A lo mejor ustedes nunca se dieron cuenta, pero este equipo era muy joven. Este equipo tenía 5 experiencias, nomás son el equipo al hombre, los demás eran chavitos de 17, 18 años y sin experiencia en la liga, en esas divisiones. Todos venían de tercera, otros de talentos y de sub-20, sub-17. Es otro, acá la primera es otro acercamiento más cerca de lo que es la primera división también, porque muchos jugadores bajan de allá. O sea, acá muchos juegan al límite, nosotros no, fuimos el equipo más joven del torneo y en la zona más fuerte. Aunado a su debut en la liga, el profe Sosa y la Trinca tuvieron partidos de pretemporada de ensueño contra rivales duros de la Liga MX. Escuadras como el Puebla, los Xolos, el Club León, entre otros, fueron los sparrings que enfrentaron los freseros y de los cuales el profe Sosa y sus pupilos obtuvieron mucho aprendizaje. Creo yo que para nosotros esto es una forma de una buena preparación, de que el equipo venga bien, que el equipo se presente al torneo mejor que el torneo anterior y ir en busca de todo, porque la verdad este equipo creo yo que puede dar más. Bueno, me faltan algunos refuerzos que yo estoy buscando para fortalecer más al equipo. La escuadra irapuatense inicia actividades en la Liga Premier este domingo cuando reciben el Sergio León Chávez al conjunto de la máquina cementera de la Cruz Azul. Con imágenes de Edgar Hernández, Ricardo Preciado, Bajío Deportes.